De hecho, o sea, en primer lugar agradecida a la iniciativa empresarial que ha sido la que ha tenido la voluntad de poder instalar un cine de verano en la línea. Y en segundo lugar satisfecha porque estoy convencida que va a tener éxito. La gente de la línea guarda en sus recuerdos la añoranza de otros cines de verano y estoy convencida que este, que va a ser el inicio del cine de verano, va a ser un éxito, por lo tanto satisfecha además de que podamos completar la oferta de verano. Acabamos de finalizar la feria, hoy empezamos con el cine de verano, además continuamos con nuestra oferta cultural en el mes de agosto, por lo tanto no dejan de ser actividades que se ofrecen no solo a los linenses, sino a toda la gente que nos visita en estos días de fuera. ¿El empresario es un poquito valiente también, Paco Santiago? Bueno, yo muy valiente no, porque conozco la línea, soy de la línea, y por tanto era una ilusión que yo tenía tener cine aquí, en la línea. Y además tengo que decir que me he encontrado a una alcaldesa fenomenal y a un equipo de gobierno que nos ha apoyado en todo, nos ha dado todo tipo de facilidades y así se pueden conseguir logros para este pueblo. Y espero efectivamente que sea un éxito por el bien de todos, que sigamos otros años y se puede ver perfectamente que la programación nuestra es la programación absolutamente actual de estrenos que existen. Aseguramos, por lo tanto, los estrenos del verano, ¿no? Asegure todos dentro de los días que tenemos en el verano, que son pocos, pero sí muy aprovechables. Basta con ver lo que tenemos ya en este vestíbulo. Lleno en la puerta, esperando a entrar. Sí, la verdad es que ha creado expectación. Yo venía también de camino y he visto la cola a la puerta y yo creo que es que teníamos ganas de cine de verano. Desde... No creo que haga tanto, puede que sí. Puede que sí. Yo recuerdo la última vez de más pequeña cuando yo iba, era la Casa de la Juventud, que era el último cine de verano que yo creo que todos hemos recordado. Hacía muchísimos años que no había y bueno, yo creo que en estas noches, además de verano fresquito, se apetece salir de la casa y qué mejor que tener la oportunidad de ver una película que, como bien decía Paco, es de estreno, todos los podéis ver aquí, y además dirigido a la población más infantil y también a la de más edad. Por lo tanto, yo creo que va a ser una oferta que va a satisfacer la demanda. Y en la puerta pues vemos las ganas que había de que tuviéramos cine de verano. A vosotros. Gracias a vosotros.